Hola Juan Paco. Hola, José Ramón. Hola Jimena. Hola Miquela. Hola Juan Paco. Qué gusto de verlos aquí. Una vez más, estamos aquí en Cultura en Directo UNAM, ¿no? Por invitación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Filmoteca UNAM, Cátedra Bergman, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esperemos que haya alguien interesado en escuchar sobre este tema que, pues, seguro que para nosotros tres, ya lo sé, es de mucho interés. No sé cuánta gente más haya que le interese los materiales de archivo, su reciclaje, estos materiales, resignificación de ellos, ¿no? De películas huérfanas, de home movies, en fin. Y ustedes dos, bueno, nosotros tres, hemos desde hace muchos años trabajado con esto, ¿no? Pero ojalá que haya más gente que lo haga, porque sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues, no sé, recordando las palabras de Santiago Álvarez, ¿no? Denme dos fotografías y una canción y les hago una película. Pues seguramente entre las fotografías que tienen en su casa o las imágenes de los descartes que tienen de películas que ya hicieron, o bueno, de pronto las películas que ya son del dominio público, a lo mejor se pueden contar nuevas historias, ¿verdad? Con esos materiales viejos, ¿no? O sea, los viejos también tienen palabra, ¿no? Y tienen memoria que nos pueden servir para estos momentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece, Jimena? Tú que, yo creo que además siempre has trabajado eso desde tu principio, ¿no? Desde que trabajabas en la Cineteca Nacional, porque tú, bueno, sabemos que tus películas han estado en distintas muestras de los principales museos del mundo, ¿no? MoMA, París, etcétera, pero además, y desde un principio, con muchos materiales que has tomado de tu familia y de otras fuentes, ¿no? De noticieros, en fin. Y Miquela, pues tú también, el ojo, ¿cómo se llama? La historia en la mirada y el poder en la mirada. Yo recuerdo que vi, era la historia en la mirada, ¿no? La que vi en tu casa, o era el poder. Pues no sé, yo creo que las viste las dos, no me acuerdo, pero la primera. No, vi una nada más en tu casa que me sorprendió porque. Ah, la historia en la mirada, pues fue la primera que hicimos. Que ganó un Ariel, ¿no? Sí, pues ¿por qué no nos cuentan ustedes brevemente de su trayectoria y sus incursiones, ¿no? Con este tipo de materiales audiovisuales, ¿no? Arráncate, Jimenita. No, arráncate, Miquela, por favor. Bueno, pues lo que quiero decirles yo es que estas son ya unas tardes tradicionales aquí en Casa Buñuel. Desgraciadamente no hemos logrado estabilizar el asunto del Martini, que era el objetivo, además obviamente de nuestra manera de hablar de cine, que es una manera que es muy, muy interesante para muchos otros, porque como han visto estas charlas, pues sí, son conversatorios que después tienen bastante gente, digamos, que las ve, porque además se quedan en línea, entonces las pueden consultar después, en fin. Son estas maravillas un poco de esta posibilidad que nos da la tecnología de tener acceso a materiales sobre demanda, es decir, según nuestros intereses. En este caso, pues nosotros ahora, además de que nos interesa el cine en general, pues hemos tenido esta peculiar interés por, o fascinación por fijarnos en lo que está en un, fin, en un cine ajeno, bueno, que en principio parece ajeno, que alguien filmó, y no nosotros, no fuimos nosotros, estábamos ahí como dirigiendo o fotografiando directamente, pero que como espectadores, que es como uno empieza a ser cinéfilo y luego cineasta, como espectadores encontramos que nos guiñan los ojos de pronto algunas cosas ahí, algunos personajes, y los hemos podido incorporar a nuevos discursos, ¿no? A nuevas narraciones que obviamente tienen que ver con nosotros. Entonces, bueno, sí, por supuesto que es un tema fascinante y solo quiero agregar que es un tema de muchísima actualidad porque, bueno, evidentemente el cine ya con sus 120 años, no sé cuántos lleva ya, casi 120 años, o más ya, ¿no? Ya perdí la cuenta del 94 para acá. Ya estamos hablando, sí, de 126, ¿o qué? Sí, ¿no? 126 años de que oficialmente se declaró. Fallando la geografía. Pues es que acuérdate que es desde esta exhibición del Boulevard este de Capuchín.
año 97 o no, del siglo XIX, ¿no? Que empezó a cobrarse la entrada. Digamos que es el inicio del cine comercial, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sí ha habido ya una acumulación enorme de material. Se ha filmado muchísimo y ahora, bueno, ahora es exponencial, porque todos tenemos un dispositivo para registrar imagen y sonido en nuestro bolsillo. Y luego también para, de alguna manera, montarlo, elaborarlo, convertirlo, incorporarlo a algún discurso y también para difundirlo. Entonces, bueno, este es un tema, reflexionar sobre esto, que es lo que ya existe en estos archivos que afortunadamente en México son muy importantes, porque no son todos los países los que tienen una filmoteca, una cineteca, como dice Jimena, se quemó, pero algo quedó, pero sí perdimos ahí durísimo, muchísimo material en ese incendio terrible. Pero bueno, de todas maneras, México sigue siendo un país muy adelantado en esto de la preservación del material de los archivos fílmicos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco tú, Jimena, que te tuviste oportunidad de trabajar en aquella cineteca con bóvedas todavía. Sí. Bueno, ahora tiene también bóvedas, pero las que se quemaron. Mira, el otro día, hace relativamente poco, estaba yo de jurado en algo donde había un trabajo interesantísimo de reciclaje, de reapropiación. Y entonces uno de los jurados dijo, mira, nada más, qué fácil, a ver que lo filme. Y a mí me parece además súper interesante empezar por ahí, mira, nada más, que lo filme. Porque creo que uno de los fundamentos más, la esencia del cine realmente podría decirse que está en la edición, en la autoría a partir de la edición. Entonces, el reciclaje de cine, en primer lugar, a estas alturas de la humanidad, yo lo veo como una cosa casi ecológica, ¿no? El reciclaje de materiales. El darle otro significado existe desde muy principios del siglo pasado, del siglo XX, de la mano con los collages del surrealismo, ¿no? Joseph Cornell, por ahí les mandé unas fotografías de Joseph Cornell para que lo recuerden, que hacía cajas de collage donde la caja a partir de los objetos encontrados tenían un universo propio, un nuevo universo, una nueva vida propia, metías en una caja, entonces de alguna manera ya estamos hablando de cine, y Joseph Cornell es de los primeros que hace estos reciclajes del cine, cambiándoles el sonido, les da otro significado. Entonces, es una práctica que no estamos inventando el hilo negro, sino de alguna manera tiene la naturalidad del mundo de la edición, donde tienes la autoría a partir de la edición, a partir de esa mirada donde vas a transformar con la juxtaposición de diferentes escenas y tal. Entonces, a mí en lo personal, me choca hablar como a mí de lo personal, porque a quién le importa, pero en este caso creo que sí importa. Yo en lo personal empecé trabajando en la Cineteca Nacional, tenía yo 16 años y era así como la fascinación de oler la película, que aquí tengo una peliculita para olerla todavía, ¿no? Como una especie de pasión hasta perversa, me iba y olfateaba El Ciudadano Kane, olfateaba Sensualidad de Alberto Wood, y yo tenía un trabajo muy increíble en Cineteca, que era sacar fichas técnicas del primer rollo y del primer último rollo. Créditos. No, créditos del primer rollo y el roller del último rollo. Entonces yo nada más, y si ustedes se acuerdan, los rollos creo que eran 10 minutos, no me acuerdo, soy mala con los números, pero eran los primeros, por decir, 10 minutos de una película, los últimos 10 minutos de la película, y a los 16 años yo salí de Estudios Churubusco, donde estaba Cineteca, y me iba imaginando reconstruyendo las posibilidades de esa película. Y de ahí yo creo que viene mi formación de apropiación. Era imaginar lo invisible, no cómo habían llegado a ese final. Y era un ejercicio increíblemente fascinante y creativo.
de imaginación. Y de manera muy natural, desde los 20 años que empiezo a hacer cine, empiezo a entrar a la geografía del cine, porque por otro lado, por otro lado también sentía que en los años 80 ya somos habitantes del planeta de los medios, como esta confusión entre el cine y la realidad empieza a ser más palpable en los años 80. Y desde el mero principio, para mí, la geografía donde yo habitaba ya era una geografía de cine. Ya era un país llamado cine, como ahora nombré a uno de mis últimas películas. Era un país llamado cine. Uno de los primeros ejercicios que hice, por ejemplo, fue que vi a Jacqueline Bisset. Estaba en Bloomingdale's en Nueva York comprando unas camas y unos sillones y se acostaba en la cama. Y yo con mi cámara de Super 8 la filmaba, ¿no? Ahí de paparazzi, cuando no estaban de moda los paparazzi y las cámaras eran invisibles. Y saliendo de ahí, me fui a ver La Noche Americana en el Greenwich Village, en el cine, y con el Super 8 también filmaba a Jacqueline Bisset. Y mi peliculita se llamaba El Día Americano, en vez de La Noche Americana de Truffaut, ¿no? Pero hacía ya una desmitificación de lo que es la estrella de cine, en la cotidianidad, de echarse en la cama y estas cosas. Entonces, muy pronto empiezo a usar el cine como parte de mi lenguaje natural de darle un nuevo significado a las películas. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Antes de que se me vaya y antes de darte la palabra, Miquela, a propósito de lo que dices, de que esto es algo muy antiguo, pues es algo tan antiguo como el cine, y yo creo que incluso anterior a Cornell, no sé, es Firshub, ¿no? Sí, lo de Romanov. Firshub, con la caída de la dinastía Romanov. Ella hizo básicamente cuatro películas en su vida, todas 100% con material de archivos, de distintos archivos, el 100%. Y ella empezó, bueno, se dice que fue la maestra de montaje de Eisenstein. Pero, entre otras cosas, ella adaptaba todas las películas que llegaban del extranjero. Estamos hablando por ahí de 1920, 1921. Ella lo que hacía era adaptar todas las películas que llegaban de fuera de los países de la Unión Soviética para el público soviético. Entonces le ponía intertítulos, la recortaba, en fin, todo eso. Y hacía, y tenía sesiones con sus amigos, entre ellos con Siga Bertov y todo eso, donde también hacían el principio de los memes, porque utilizaban muchas de esas imágenes para hacer cosas humorísticas, ¿no? Y bueno, nunca se le reconoció a ella como directora, en esa época decía montajista y punto, ¿no? Pero tenía una voz, indudablemente una voz autoral, y esto su reconocimiento fue muy tardío, por ahí ya cuando estaba próxima a morir, que sí, en la Unión Soviética le reconocieron como directora, porque decían, ¿cómo? Si no filmó un cuadro, ¿cómo es una directora? Pero indudablemente, y lo que tú acabas de decir es cierto, es el montaje, ¿no? Donde realmente pues se da un significado a cada imagen, ¿no? Y además fueron cuatro películas nada más. Pero claro, además es interesante porque lo que hizo en La Caída de los Romanos fue usar material que se había filmado en la intimidad de la familia, pero no había sido parte de ningún montaje. O sea, no estaba editado ni pertenecía a ninguna otra película, simplemente era lo que el cine, en esta versión bruta, había, digamos, capturado. Y ella obviamente lo descifró, lo contextualizó, le dio un sentido, como pues eso, de cine, como desde una visión de cineasta, de directora, y evidentemente ser cineasta no es solo uno de estos oficios, ser cineasta son todos los oficios. Es hacer películas que además al final se vuelven cine cuando un espectador las apropia y las vuelve suyas. Es decir, las películas no son cine, las películas necesitan espectadores para hacer cine. Y en ese sentido, cualquier grado, digamos, cualquier etapa intermedia entre el espectador y este productor del material de la nada, digamos, este constructor de la nada, pues es perfectamente cinematográfico. Todos son autores en algún lugar. Lo interesante es que ella empezó como rescate, ¿no? Porque se encontró una bodega llena de películas ya que no servía el 90% porque estaba anegada, estaba inundada la bodega. Entonces empezó como un rescate para secarlas, quitarles el hongo,
y eran películas provenientes de muchísimos archivos, muchos privados, ¿no? De las, lo que eran los embriones de las agencias noticiosas o en aquella época, Movietone, Fox, en fin, British Movietone, todo eso, ¿no? Y como tú, o sea, tu trabajo de Poder en la Mirada, la historia en la mirada, es también un rescate. No es nada más contar otra película, contar la historia de otra manera, es en sí un rescate, ¿no? Y una interpretación, ¿no? Porque cada imagen, al intervenirla como lo hiciste, pues es algo indudablemente autoral, ¿no? No es la misma imagen antes de tu película que después. Esa misma imagen se fue transformando. ¿Qué opinas tú, Miquela y Jimena? Simplemente que es otra manera de generar a partir de una tecnología, digamos, que es esta posibilidad un poco de apropiarte de la realidad mediante este mecanismo, y obviamente desde una perspectiva que siempre es una alteración de la realidad misma, porque todos sabemos que pues, uno ve un cuadrito y lo que está aquí de este lado ya no lo ves, en fin, hay muchísima reflexión sobre cómo ya hay una interpretación de la realidad en cualquier pintura o en cualquier fotografía. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con eso, pero evidentemente que sí hay un poder de estos artefactos de capturar la esencias de la vida misma. O sea, tú en una toma puedes tener en un plano un gesto, una mirada, un estado de ánimo que todos sabemos leer muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente cuando tú tienes material que, independientemente que lo hayas filmado tú o no, porque también inclusive con el material propio pasa, ¿no? Que uno descubre de pronto cosas que no estaban en el guión, y sobre todo en el caso del documental, que no estaban en tu... O sea, uno va descubriendo al ver el material también lo que quedó ahí atrapado, como si fuera un ámbar donde quedó un mosquito de hace 400.000 años y que, bueno, en un momento dado lo puedes revivir, ¿no? Y de alguna forma, sí son como moléculas que tú las puedes desintegrar otra vez e integrarlas a nuevas cosas, pero al final es lo mismo, es generar una experiencia en el espectador donde tú de alguna manera resignificas cosas que son tuyas, pero que tienen que buscar el eco del quien las va a ver para que realmente se cree este proceso de comunicación cinematográfico, digamos. Entonces, bueno, pues da igual si tú lo filmaste o lo filmó alguien más, o sea, al final el propósito es el mismo, ¿no? El lograr crear una narrativa que tenga sentido para quien la vea, ¿no? Es decir, que se la puedan apropiar finalmente los espectadores. Pero además también cuando hablamos de archivos, creo que la maravilla es que no hay precisamente como reglas, ¿no? Que podemos ser inventores de lenguajes, porque creo que el archivo puede ser desde una cosa muy ilustrativa en cuanto al documental, por ejemplo, ¿no? Documental formal, de alguna manera, nos está, sí, ilustrando, de una manera, sí, más directa en general, ¿no? Claro. El cine de apropiación, yo lo que mencionaba de Cornell, no como el primero para nada, sino lo mencionaba de la creación de nuevos mundos, ¿no? Totalmente de nuevos mundos y creo que el cine de apropiación, propiamente que se llama de apropiación, en su gran mayoría es un cine tremendamente crítico, donde toma como una especie de virus. Y como dice Juan Francisco, que son los memes. Yo tomo una imagen reconocible para todos para darle la vuelta y hacer una crítica a los medios, a la sociedad, al consumismo. Y en su gran mayoría, el cine de apropiación ha sido tremendamente crítico, o filosófico, o tal, pero recontextualiza por completo la imagen. Claro, porque implica una lectura de la imagen, ¿no? O sea, que obviamente ya tienes que tener una mirada sobre lo que miraron los demás. Entonces, bueno, implica cierto nivel de reflexión, digamos, ¿no? Pero efectivamente, digamos, el énfasis epistemológico no está en el narrador, que bueno, vimos millones nosotros en nuestra infancia y adolescencia de estos documentales donde efectivamente el material de archivo era simplemente una cosa para ilustrar y la voz era la que llevaba la voz cantante, justamente, la que explicaba
o narraba las cosas. Y acá nosotros evidentemente hemos descubierto también que hay otras muchas cosas interesantes en una imagen que no necesariamente, digamos que el cine en sí mismo puede, en lo que quedó capturado en imagen y sonido, pues a veces no necesita ninguna otra explicación más que ponerlo en contacto con quien la mire, ¿no? Es decir, claro. Los juegos de mirada son muy interesantes para crear un discurso distinto, resignificarlo. Y que además también, por ejemplo, yo tuve una experiencia que creo que es, no porque la haya hecho yo, porque por suerte la firma Marcela Fernández Violante. Marcela, en 1997, para los 100 años del cine, le encargan una serie de homenajes para el cine, y entonces ella me llama para que yo editara lo que iba a ser la educación sentimental del mexicano a partir del cine. Yo estaba clavadísima, y no solo en el cine, sino en la vida real, con Aristóteles y sus teorías de cómo en una acción decimos tanto. Entonces, Marcela, bueno, claro, estaba pensando en un documental, de alguna manera formal, con entrevistas, tal. Entonces yo le dije, no, que el cine no los cuente. Solo hay que el cine cuente las puras imágenes, con la tremenda fuerza del cine mexicano, que nos diga cuál es la educación sentimental del mexicano. Y de veras es una obra maestra, se llama De Cuerpo Presente, dura 12 minutos, es una de las cosas, ahí está por ahí el link, terroríficas de nuestra educación, machista, golpeada, o sea, todo lo que ahorita tanto se ve, y no hay una sola explicación más que las acciones propias de las películas. Y además, esa película fue de más, para mí importantísima, porque esas cosas nunca nadie las sabe más que uno, ¿no? Pero resulta que además, técnicamente en Churubusco nos decían, porque todo era con VHS, era un momento de, todo estaba tomado en VHS, que Marcela fue recolectando y tal, y entonces yo iba a acabar en 35 milímetros la película. Y decía, no, pero ¿cómo? En VHS se van a ver las líneas y no se va a ver y no funciona, eso no se ha hecho, nunca se ha hecho tape to film en México. Bueno, yo decía, pues si no lo has hecho, ¿cómo sabes que no se ve? Es una de las cosas más increíbles del cine. Si no lo han visto, ahí está el link. Es una barbaridad de la fuerza del cine mexicano sin explicación y con una vergüenza de quienes hemos llegado a ser a partir de esa educación. Es brutal, brutal, brutal. Y bueno, yo firmo como editora, Marcela. Que las imágenes tienen adentro, tienen muchas esencias, ¿no? Y que evidentemente uno las puede, digamos, en una especie como de fracking. Bueno, fracking es una palabra demasiado horrible, pero digamos, uno puede en un momento romper ciertos enlaces y enlazarlos de otra manera. Y ahí están las energías de lo que se filmó, ¿no? También en el audio, que también no nos podemos olvidar de que pues este material también es finalmente sonoro, ¿no? Que hay muchísimas cosas también que están sincronizadas con esas imágenes, que también si rompes esas asociaciones, pues también consigues cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Sí, que las primeras cosas que hace Cornell es dislocar el audio, ¿no? Claro, claro. Poner un audio que no tiene absolutamente nada que ver con la imagen y se vuelve una cosa súper perturbadora. Bueno, ahí en el caso de Cornell y sí de muchos trabajos también de apropiación, ¿no? La verdad es que es un tema donde creo que tendríamos que un poco poner ciertos parámetros, porque la verdad es que es muy confuso todavía esto. En el sentido de que a veces es poco conocido, pero también se confunde mucho esto de found footage y estas definiciones un poco norteamericanas. Lo llamamos de muchas maneras, material de archivo, material reencontrado. Y la verdad es que hay mucha confusión. De pronto, pues si tú ahorita pones en Wikipedia, en la red, found footage, vas a encontrar más bien películas, un subgénero un poco del terror, que es estas películas como que pretenden, son como falsos documentales que pretenden estar basados en un material que alguien encontró, ¿no? Como una caja. Pero,
Sí, pero también en México tenemos pioneros muy increíblísimos, ¿no? Como Salvador Elizondo, bueno, que también empieza muy a la manera de los collages en los años 60. Juan José Gurrola, que bueno, es un visionario por donde la veas, en robarte el arte, está todo el tiempo metiendo, está usando ya materiales de televisión, de archivo y tal, ¿no? Que también es principios de los años 60. Pero a veces que ahí donde te digo que hay como muchas aproximaciones, porque esas ya son efectivamente mucho más artísticas, más plásticas, no tanto al servicio de un documental más convencional que todavía seguía un poco con esta idea de usar el material para ilustrar un poco otro tipo de guiones, ¿no? Donde efectivamente lo que importaba era el archivo desde un punto de vista histórico, o sea, como historia, no tanto como cine. ¿No? Ahí está también la banda del automóvil gris. Por ciento como el tuyo, de que todo total. Bueno, y la línea paterna de José Will, otro, el tuyo. Bueno, pero ella ya es otra. Es mucho material de archivo, ¿no? Sí, claro. Te digo, la banda del automóvil gris, ¿no? Que empieza con. Tiene ahí, incluye dentro de esta ficción todo el fusilamiento real, ¿no? De los miembros de la banda, ¿no? Los documentales. A mí me parece que ver el archivo como, bueno, de la mano con lo que es la memoria misma, o sea, nuestra memoria, de alguna manera lo que tenemos es archivado una serie de vivencias, imágenes, sonidos, sensaciones, claro. Y el lugar físico de cualquiera de nuestros archivos, yo también lo veo, es lo mismo, una memoria, y como nuestra propia memoria es una memoria viva. Yo por eso estaba como ahorita celebrando mucho este Filmoteca, lo que hace, de que como memoria viva, siempre vamos a reinterpretar, incluso nuestra propia memoria. Todo el tiempo es nuestra memoria. A tener la misma memoria en este momento de la que teníamos hace 10 años para ver las cosas, sentir las cosas, escuchar las cosas. Y creo que eso es lo que es muy fascinante de nuestro tema. O sea, estamos ante un organismo, un orgánico con vida propia, claro. Que ni tú, Miquela, ni Juan Francisco, ni yo, ni nadie vamos a encontrar lo mismo en el archivo. No, pues si pasa cuando uno se acuerda. Exactamente, Ciudad de México, pero mi percepción de la Ciudad de México y como yo la quiera manejar, va a ser... O sea, nunca vas a poder dictar una manera de ver. Totalmente. Es lo que me parece divinísimo del mundo de los archivos, que ahorita pueden ser las instituciones, Cineteca, Filmoteca, los archivos huérfanos que quedan en mercados de pulgas, que son súper inquietantes, que entre lámparas, mesas y sillas te encuentres la vida familiar de Super 8, de unos seres humanos que apagan las velitas, y que no va a ser la misma memoria que los que tenemos la cámara de video, porque en ese momento el Super 8, los 3 minutos, nada más era la soplada y apegaban y era una memoria más selectiva por el tamaño mismo. Si es de más, no sé, es de súper más fascinante, porque es interminable si nos metemos al mundo de qué uso le damos a los archivos. Ahora, el nuestro es ilegal. Bueno, sí, es puede ilegal. Ser. Hasta ahorita es ilegal, yo creo que ya no va a ser porque creo que la noción de autoría va a cambiar en los próximos años, pero también tampoco yo entiendo mucho, por ejemplo, si yo entro en un momento donde quiero hacer una, yo parto de la idea de una película, me viene la posibilidad de que Pedro Infante me va a narrar la sensación que necesito, yo lo tomo con toda la naturalidad que tomaría cualquier memoria que tengo dentro de la cabeza y resulta que no me pertenece. Esa es otra historia también. Muy complicada, por cierto. Pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho cosas con el material, pues obviamente de la UNAM, pues es de la UNAM, o lo que ha usado Juan Paco, pues es de su familia, en fin, hay muchísimas... Bueno, muchos archivos, ¿eh? Archivo. Quiero decirte que eso sí sigue siendo un terreno muy, muy fangoso, muy, bueno, ya no nada más las imágenes antiguas, digamos, resulta que todo tiene un dueño, ¿no? Claro. Y uno va escarbando y muchas imágenes que uno cree que pronto son del dominio público, como a mí me pasó,
Pues no, resulta que sí, desapareció la empresa que originalmente la produjo, el dueño del copyright, vamos a decir, ¿no? De la propiedad material, pero fue comprada por otra empresa y actualmente llegamos incluso a extremos increíbles. Por ejemplo, una de las últimas películas producida por Michael Moore, que se llama Planet of the Humans, ¿no? Que no la dirigió él, la dirigió un antiguo y muy cercano colaborador de él, Jeffrey Gibbs, me parece. Pues pone en discusión muchas de las llamadas energías verdes, ¿no? Y fue censurada no porque fuera falsa la información, ¿no? Sino porque incomodaban, bueno, ponían en evidencia muchas empresas que no eran tan limpias, ¿no? Ni tan verdes, ni tan ecológicas, pues. Pero aparecía su logo. Sí. Aparecía su logo en la película. Se decía, están usando una propiedad nuestra, ¿no? La propiedad sin nuestra autorización. Y por ver esos logos, pues uh-huh. resulta que no se podía pasar, ¿no? No pueden, en fin, tuvieron que incluso cambiar muchas cosas de la película. Y la legislación cambia de país en país. Y en Estados Unidos, pues muchas empresas, pues viven más bien, no de lo que les compran, sino de demandar a la gente que utiliza imágenes o sonidos de ellos sin su autorización. Ahí está el gran negocio, ¿no? Pero hay otros líos, porque también si tú desarmas una película que está, digamos, justamente tiene una secuencia que es autoral, es decir, imágenes armadas en un discurso cinematográfico, es una obra, que si tú la desarmas, pues también estás de alguna manera afectando la propiedad autoral también. Por supuesto, ¿no? Entonces es complejo todo el asunto jurídico, por supuesto. Pero es un poco como decía Jimena, hay una cuestión que es el ejercicio, no solo de la memoria, porque no es solo un problema de nostalgia o de que el archivo tenga una significación solo hacia el pasado, ¿no? Que además en ese sentido, pues el pasado depende quién lo vaya a ver finalmente, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, puede servir el cine también de reapropiación o de reutilización, yo digo de reciclaje de imágenes, puede servir para crear discursos totalmente nuevos y críticos, como Jimena señaló, y no solamente, digamos, a través de cine más bien experimental, como tú haces, ¿no? Acercando a la poesía, ¿no? Es más poesía que prosa tu cine, o así yo lo veo, Jimena, sino de pronto discurso, cine totalmente narrativo, como sería The Atomic Café, ¿no? El café atómico que ganó Oscar, por cierto, es 100% materiales, imágenes y sonidos que fueron generados como publicidad o propaganda anticomunista en tiempos de McCarthy, ¿no? Claro, y creando el pánico atómico, ¿no? Y todo esto manipulando el miedo de la gente. Y a través de los realizadores de Atomic Café vemos cómo deconstruye toda esta propaganda y nos muestra, sin comentarios, que es lo maravilloso, cómo funcionaba y lo absurdo que era, ¿no? Las premisas que trataban de fijar en la mente del público, ¿no? Del espectador. Entonces crea un discurso absolutamente nuevo, crítico, y bueno, y es sin agregarle o quitarle una coma a esos materiales. Es simplemente poniéndonos a través del montaje, nos revela pues lo absurdo, ¿no? Que era toda esa campaña, ¿no? Para crear miedo y odio, básicamente. Lo que también decía Miquel hace un segundito, ¿no? O sea, que desde el momento que lo sacas de su lugar original, ya hay una reinterpretación, ¿no? Bueno, en todas las artes, como lo está diciendo Miquel, ¿no? Desde el momento que encuadras, estás extrayendo. Pero yo no he visto eso, me muero de ganas. Si tienes el link por ahí, sería súper padrísimo verlo, ¿no? Sí, está el link de Atomic Café. Se puede ver en internet, no de muy buena calidad. Yo tengo el original, pero con mucho gusto te paso luego el link. Se llama The Atomic Café y, como te digo, ganó Oscar. Es una codirección. Recuerdo que uno de los autores se apellida Rafferty. Y pero para que también lo vea el público, nuestro público. Sí, claro, por supuesto. Ah, pues sí, con una cierta, con mucho gusto lo busco. ¿No? Desde luego lo voy a buscar. Sí. ¿No?
Pero bueno, lo que está clarísimo es que la naturaleza misma del cine, que justamente tiene está basado en esta interpretación siempre de la mirada final, pues evidentemente hace que todos estos estancos que se han creado, que tienen mucho más que ver con la cuestión industrial y con la cuestión comercial y con la propiedad de las cosas en términos económicos, pues, ¿no? Yo soy dueño de esto y por lo tanto me tienes que pagar si lo quieres usar, etcétera, etcétera, que no tiene que ver finalmente con la naturaleza misma de la comunicación cinematográfica, de la comunicación finalmente de la obra con digamos, la que genera conocimiento nuevo, significados nuevos en alguien que la se apropia de ella al final, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que hay muchísima reflexión, porque también es cierto que en estas cuestiones, como justamente hablabas ahora de la obra de Jimena, no necesariamente lo más interesante está en este uso del archivo como justamente una ilustración de la memoria, que permite en un momento dado ir, revisitar ciertas épocas, ver o relacionarse, mirar a la cara a ciertos personajes, ¿no? Como pudimos hacer nosotros con personajes de la Revolución Mexicana, sino también un poco proponer un viaje en el espectador que tiene todas las características de la narración cinematográfica, de largo, corto, de lo que tú quieras, de la duración que tú quieras, pero que al final lo que busca es crear una revelación finalmente en quien lo ve, que descubra algo, que sienta algo distinto sobre sí mismo, digamos, ¿no? Que de alguna manera... Sí. A mí me emocionó porque yo nunca había visto esas intervenciones así como hacer un zoom o un paneo dentro de una imagen fija, de una imagen o un encuadre fijo, ¿no? ¿Cómo exploras tú esos territorios? Y realmente nos muestras, como yo nunca había visto, la Revolución Mexicana. Entonces, claro, yo había visto lo de Casasola y todo, en fin. Pero en el sentido de que justamente, y eso fue una maravilla justamente de la UNAM, y además tengo que decirlo que fue justamente el rector general de la UNAM el que nos dio esa luz verde. O sea, fue una posibilidad de acercarnos a este material desde el lado cinematográfico, no desde el lado histórico, porque obviamente también está, pues ese material ahí está, nadie lo va a destruir, nosotros lo copiamos, lo reutilizamos, lo reinterpretamos en una obra en particular, pero digo, está ahí para que lo consulte esta generación y todas las que vienen después y hagan otras cosas, en todos los sentidos, desde el sentido más historiográfico hasta el más creativo. Lo que sí es interesante es que fue la posibilidad de explorar el material desde el lado de lo que está ahí atrapado, ¿no? Obviamente había un cierto rigor, digamos, con la historia, porque es la historia de México la que está detrás, pero sí había la posibilidad de ser finalmente un espectador, de que los que estábamos viendo la película, estábamos viendo ese material, y en la medida que lo veíamos, el antojo de acercarnos a esto o aquello, era nuestro, ¿no? En ese sentido era subjetivo, era asumir esa subjetividad y no esta cuestión periodística, buscando cierta objetividad o cierto equilibrio histórico de hacer un juicio de un personaje o del otro. No era esa la intención, sino tratar de ver qué es lo que estaba en el plano que está ahí, que la cámara captó, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues hay muchas cosas hay mucha obra muy interesante actualmente que ya sea que digamos que use el material de archivo para mezclarlo con cosas nuevas, para ponerlo en otros contextos, en fin. Es un material que una vez resueltos los asuntos de la propiedad, pues obviamente es un material riquísimo que permite muchísima, muchísima expresión, ¿no? Cinematográfica, creo yo. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, el reto que yo me planteé fue justamente, vamos a decir, partiendo del cine tradicional, en el sentido que relatos de mi familia, por ejemplo, de la guerra, etcétera. Y el reto para mí consistió en conseguir las imágenes exactas del momento exacto y del hecho histórico que están narrando, ¿no? Y eso me llevó de todas maneras a grandes hallazgos, ¿no? Encontré imágenes de mi tía que ya no conocía en el Archivo General de Nación, fotos que le habían tomado cuando yo trabajaba en una fábrica de osos de peluche, tenía 14 años. Encontré la imagen del barco que los trajo mi familia saliendo del puerto de Set. Pero esa imagen donde mi familia está dentro de esa imagen... Es el Sinaya, ¿no? No es cualquier
viaje y no es cualquier barco, es ese viaje, ese barco, y precisamente saliendo del puerto con mis abuelos, mis padres y mi tía adentro. Y luego encuentro también imágenes de mis abuelos en campos de concentración, etcétera. Pero para mí además era muy importante encontrar imágenes justas, ilustrar, vamos a decir, como tú lo planteas, porque en un documental histórico lo que yo no quería es que me saliera algún franquista, me dijera, no, esto es falso. No, era, esto es exacto, esta es la imagen exacta, es la toma del cuartel de la montaña, esto es la batalla del Ebro, que fuera incontestable, ¿no?, la evidencia. Y hasta ahora pues he tenido suerte, ¿no? En fin, el chiste es que esto es un vicio también, no sé si para ustedes, pero yo ya de repente me meto a los mercados, a eBay, a ver qué otras películas puedo comprar de México. Ya me hice coleccionista, tengo joyas, ¿no?, que ni Filmoteca ni Cineteca tiene, ¿no?, sobre México, por ejemplo. Oye, Juan, pero déjame interrumpirte un poco sobre eso, porque entiendo que efectivamente ese rigor de la historia, de que las cosas correspondan a esa secuencia de los hechos, por supuesto que creo que era muy importante, más allá de los franquistas que lo puedan ver, pero sobre todo porque le da a la película una fuerza que es la de la autoría de la película, de quienes están haciendo la película. O sea, es una verdad que tú estás poniendo ahí y te está fortaleciendo a ti como autor, digamos. Eso está a lo largo de la película, más allá de que, digamos, después uno pudiera descubrir que a lo mejor hubo algún error, porque ya vi que entre los mismos historiadores puede haber muchos errores al interpretar una imagen. Uh-huh. Como decía hace rato alguien, pues tú dices, esta es la estación de no sé dónde, y ahorita vas y pues obviamente no queda ningún vestigio de ese lugar, ya el mundo cambia minuto a minuto, como decía aquel reloj que teníamos en el radio. Entonces, entonces la verdad es que sí, le da una fuerza que es autoral también, es una energía de la película misma, cinematográfica, pues, ¿no? El que tenga esos materiales adentro. Sí, y tú, ahí esa película tiene, mira, todos los formatos de cine posibles, salvo 70 milímetros, tiene materiales de 8 milímetros, 9.5, ¿no? 10, super 8, 16, 35, y luego todos los formatos de video, ¿no? O sea, Betamax, VHS, y bueno, todos los que ha habido desde entonces. Eso es lo bonito, ¿no? Que de alguna manera le da esas capas de material, cada formato te habla de un pasado, ¿no? Y de pronto todos juegan simultáneamente, y eso es algo que a mí me sorprende, ¿no? Cómo se funden, y cómo de pronto por incluir una imagen antigua en un discurso, vamos a decir, moderno o actual, lo actual se vuelve todavía más actual, porque tienes imágenes de otras épocas, ¿no?, que te está diciendo, este es el presente, ¿no? En fin, pero me gustaría que, Miquel, a ver si Jimena nos habla de la trayectoria, por ejemplo, de los archivos X que alguna vez pasamos en escenarios, ¿no?, de documentales para artes, o lo de Marina Abramovich, que yo amo a Marina Abramovich, y tu encuentro con ella, ¿no? Quedé con un poquito de... Ay, perdón, te interrumpí. Dormimundo, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Oye, no te interrumpí, perdón, Juan Francisco. Pues desde la Cineteca, ¿qué pasó después para llegar a...? No, mira, yo ahorita... Dormimundo, Archivos X. Sí, ahorita te hablo de Archivos X. Nada más yo quería puntualizar un detallito, porque yo creo que también en los próximos años se va a entender que el cine experimental no es otro cine, es cine. El cine experimental es el laboratorio del lenguaje cinematográfico, y todos los grandes autores del cine han sido experimentales. Todos. Claro. Han experimentado, claro, con la libertad del lenguaje cinematográfico. Esther subexperimentó al hacer esta de la... El cine como esta cosa preciosa que sucede... Luis Buñuel, donde estamos en su casa soñando, era un cineasta experimental. Claro. Y también el cine de apropiación cruza la otra frontera hacia territorios total y absolutamente comerciales. Por ejemplo, una de las primeras películas de Woody Allen es What's Up, Tiger Lily. Toma una película japonesa y la dobla al 100% para reinterpretarla.
y que es una obra de las grandes obras maestras de Woody Allen, ¿no? Y que es un cine que luego es un cine experimental, pero lo que pasa es que está firmado por uno de los grandes de la última mitad del siglo XX, que es Woody Allen, ¿no? Y o ya convertido en un momento que a mí me parece las cosas más gloriosas de la comedia de los últimos años, es este, ¿cómo se llama en español? Hombre muerto no paga, donde Steve Martin se mete a las películas clásicas de Barbara Stanwyck, entonces sale él vestido de mujer besándose con Barbara Stanwyck y sale en el, es una película del cine negro donde él está apropiándose, es de Carl Reiner la película, que acaba de morir él, es una película comercial, pero es una película total y absolutamente de apropiación. Él se mete, en ella, porque es ficción, y obviamente él hizo los planos, digamos, usó planos y creó los planos correspondientes para poder contar la historia. Creo que algo así va a ver ahora, ¿no? Con la de la que se está haciendo sobre el Ciudadano Kane, ¿no? No conozco ese proyecto, pero es una película con actores, alguien en el papel de Orson Welles, alguien en el papel de Joseph Cotten, y reutilizando también imágenes de Citizen Kane original. Es que el cine siempre se ha reutilizado, acuérdense directamente los remakes, o sea, se reutilizan los guiones, por ejemplo, ¿no? Sí. Vuelves a hacer la misma película con otra versión. Y en la serie de Why We Fight de Capra, ¿verdad? Y John Huston y todo eso, pues utilizan los materiales de Leni Riefenstahl con otros significados, se los roban vilmente. Para decir esto, le cambian totalmente el cine. Bueno, en este caso sí era un robo descarado y luego la propaganda alemana nazi la vuelven en contra, ¿no? La utilizan de tal manera que se la voltean, ¿no? Le voltean el signo, ¿no? Capra lo hizo también, sí, claro. Y otra vez la maravilla es que entonces otra vez volvemos a que el cine es parte total de nuestro existir, es parte de nuestra vida. O sea, es un fusilador Luis Palacios porque usa los silencios de Godard, sorprende a alguien, es un homenaje a Godard, Güeros, porque queda en silencio total sus personajes, es una inspiración, es una apropiación, es un fusil, es un qué. O sea, estamos alimentados de quien lo trabaja, dicen, ¿no? Por ahí, para pasar un poco. Que el cine es de quien lo trabaja, entonces un poco igual que la tierra, pues si tú logras construir algo con cosas que son de todos, o sea, es decir, no puedes estar diciendo que fulano se fusiló a no sé quién y por lo tanto su película es menos interesante, pues si la película es buena, ¿no? Sí, y yo sí me voy a fusilar ahorita una frase que a mí me fascina, obviamente, porque me alimento de la apropiación, y es una frase de Jung que dice: nacemos originales y morimos copias. Sí. Aquí Hugo Villa, que está escuchando, nos hace una anotación. La película a la cual yo me dirigía se llama Mank, M-A-N-K, y es sobre Joseph Mankiewicz y su protagonismo, Oscuridad detrás del guión de Kane, ¿no? ¡Qué padre! Pero bueno, yo insisto, cada documental además, y bueno, el documental es experimental por excelencia, y también lo dice Herzog, dice que cada vez que él en la ficción se atasca o siente que no descubre o no encuentra algo, vuelve al documental, y ahí es donde experimenta todo el lenguaje, ¿no? Todo con el lenguaje. Entonces, pero sí, todo buen cine, todo gran cine ha sido experimental de alguna manera, o debe ser experimental, ¿no? Porque además todo gran cine, yo creo que todo gran cine, que es muy poco el que los autores, realmente autores de la historia del cine, a fin de cuentas en los 100 y poco años que llevamos son pocos, porque son los creadores de mundos propios, los que inventan mundos propios. Poco como lo que yo hablaba de Cornell, en una caja tomas todas tus referencias y en una caja haces un mundo completamente propio, como lo hacen Arturo Ripstein en México, a mí me parece un autor fuera de serie, por el simple hecho de que crea un mundo absolutamente propio que no se parece a nadie. Carlos Reigadas, o sea, hay como muy pocos
autores realmente y que son experimentales. Bueno, yo voy a defender el cine experimental por completo porque siempre me ha parecido raro que no se considere del todo cine, porque es como decir, no, los poetas no... Sí, y si nos ponemos a ver las películas documentales de Tatiana Hueso o de Berardo González o de Juan Rulfo, claro, o de Vela, pues son experimentales también. Una película experimental. 100%, ¿no? Yo creo que en general, con excepción a lo mejor del cine más industrial, más de patente, pues, que a veces ya repite fórmulas donde ya queda muy poquito talento y creatividad. En general, el cine siempre está, es una investigación, creación, siempre estás la obra. Por eso también, justamente como industria, es tan complicada, porque nunca puedes garantizar que el producto este, pues, repita sus características, digamos, ante un mercado y un público que lo va a comprar, digamos. Entonces, evidentemente, siempre estamos ante ese misterio un poco de la vida de la obra. O sea, siempre está un poco viva y obviamente va a tener diferentes relaciones con los otros vivos que son los espectadores. Nunca podemos garantizar que esa relación vaya a ser de una manera o de la otra. Por más industria que hay 120 y tantos años de industria, que quiere, lo que quiere es justamente estabilizar las fórmulas para poder producir a un precio y vender a otro precio y ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que todas estas, evidentemente hasta las películas más industriales, tienen muchísima creatividad y obviamente siempre hay muchísima experimentación. Uno siempre está tomando decisiones que pues son un poco inseguras, o sea, aunque te estés copiando a quien te estés copiando, luego la copia no necesariamente va a funcionar en el nuevo contexto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido creo que efectivamente el documental es un terreno muy interesante para es mucho más, en ese sentido, más libre, más artístico también, por tanto lo vemos pues, en casi toda la producción de documental, que no tiene detrás este peso de la industria y de los grandes presupuestos, y que obviamente te obligan a abrevar en un mercado muy particular, ¿no? Y que no lleno de fórmulas, pero sí creo que en ese sentido el documental es un lugar fantástico para estas técnicas que estamos, y estos géneros de los que estamos hablando, de poder trabajar con todo tipo de materiales, ¿no? Digamos, como parte del discurso. Yo creo que lo hizo Filmoteca, no estoy muy segura si exactamente así, creo que estoy casi segura de que sí. Pero a mí me parece súper interesantísimo, por ejemplo, hablando otra vez de, regresamos a los archivos, cómo una misma secuencia entregada a diferentes autores nunca será la misma. Claro. Como también por ejemplo, una película editada por 3, 4, 5 editores, 3, 2, nunca será la misma, sobre todo si es documental, Miquela. Creo que Filmoteca hizo un experimento así con el 68. No sé si agarraron todo el grito completo, pero si redujéramos la idea a dar una sola secuencia a diferentes autores a reinterpretar, es absolutamente maravilloso porque ahí viene la subjetividad. Ninguno de nosotros, ni tú, Juan Francisco, ni Miquela, ni yo, ni Hugo, ni nadie de la mesa que estamos aquí, haríamos la misma película a partir de un archivo. En la escuela de cine, cuando yo estuve en Inglaterra, ese era uno de los primeros ejercicios. Ah, sí. Se nos daba más o menos tres minutos de una película, a todos, la misma película, los mismos 3 minutos, ¿no? En blanco y negro, porque era en blanco y negro, y cada quien tenía que editarla y encontrar algo ahí, ¿no? Y eso también tengo entendido que ocurrió en los primeros años del CCC, no estoy seguro, pero ¿no lo hicieron? A mí no me tocó y soy de los bastante... No exactamente. Pues, no eres tan antiguo, no eres tan antiguo, ¿no? Esta generación es bastante antigua, ya creo que van, ya no sé en qué número van, pero ya llevan varios. Pero bueno, esto sí lo hacíamos en la escuela de cine y de Londres y era sorprendente. Ahí es, a mí me cayeron muchos 20 con ese ejercicio, sí, justamente porque no había reflexionado sobre las infinitas posibilidades de 3 minutos de imágenes, ¿no? Es tan loco que uno se puede pasar un buen rato, inclusive en la ficción, revisando el mismo plano que hiciste varias tomas, porque vas a escoger una, ¿no? De lo mismo. Y entonces, pues todas son diferentes al final, ¿no? Y vemos la decisión en relación a una subjetividad que tiene que ver a veces con, pues sí, con una formación, con una perfección, si tú quieres, estética, formal o lo que sea,
pero sobre todo en cuanto a una cuestión energética, que es totalmente subjetiva, ¿no? Es, bueno, esta es la buena, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de también cómo experimentaba con esto Chris Marker, ¿no? Si vemos Cartas de Siberia, de repente hay varias tomas con un comentario, vamos a decir, totalmente un texto soviético, ¿no? Y luego esas mismas tomas con un comentario crítico, ¿no? Y las mismas tomas con un tercer comentario, o no, dándole otra interpretación, otra lectura, ¿no? Pues es el efecto Kuleshov, que inclusive con planos muy simples, claro, completamente, ¿no? Te pongo el plato de sopa o te pongo una mujer, exacto, dentro, pues es otra, claro, película. Exacto. Entonces, es tan antiguo como Kuleshov, ¿no? Sí. Pues sí. Y aparte, todo nos regresa a la fuerza del montaje, a la edición como autoría, ¿no? Que yo sigo a defender. Voy a presumir, porque siempre he sido bastante presumida. Eso tengo la boquita pintada. ¿Tienes con qué? ¿Tienes con qué? ¿Y de qué? Sí, tengo la boquita pintada. ¿Qué presumir? Pero ahorita en el archivo de mi memoria, ya que estamos en la casa de Buñuel, yo la última vez que vi a Buñuel era mi amigo, de hecho me propuso matrimonio, pero yo tenía 12 años y él tenía 70, bueno. Y estaba casado, entonces ya no nos casamos. Y por ejemplo, si hiciéramos una película ahorita con esta anécdota, o agarro de los olvidados a Miguel Inclán con Alma Delia Fuentes y el calzoncito en las piernas, o Pina Pellicer corriendo vestida de novia como loca porque lo dejó el novio. Podría yo contar esta anécdota con las dos películas y cambiarle el significado. Ajá. Yo me quedo con la de Pina Pellicer porque sí me hubiera encantado casarme con él. Pero bueno, la última vez que lo vi... Se lo cambia constantemente la sociedad a las películas, pues, o sea... Hay películas que en algún sitio pues tienen una muy mala aceptación, digamos, de sectores muy grandes. Estas culturas están en contra, porque, no sé, piensa en los versos satánicos y los musulmanes les parecía pues un sacrilegio y querían matar a este personaje de Rushdie, ¿no? Es decir, todo está siempre sujeto a la otra parte, que es la interpretación del usuario final. De usuario es horrible palabra, digamos, del humano que se resignifica la película al final, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero la elección de uno para ilustrar esa misma historia, pero a lo que iba es que yo la última vez que vi a Buñuel, que fue como seis meses antes de que muriera, yo tenía 20 años, y yo ya estaba estudiando cine, y me dijo, hay una carretera, llega un coche, se detiene, se baja una pareja, cada uno por... Se baja una pareja del coche, hay un perro tirado en la carretera. Ahorita en este momento esa escena está sucediendo en algún lugar del mundo o en varios lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, donde pones la cámara. Y de eso se trata nuestro quehacer. ¿Desde dónde vemos, desde dónde vamos a tomar nuestro material de archivo y cómo lo vamos a acomodar para darle la otra interpretación? O sea, para mí, ese momento sí, ya sé que puede ser como evidente desde dónde miramos, desde dónde acomodamos, desde dónde contamos. Ahí viene nuestra subjetividad que vamos a compartir con el otro Y volvemos a lo mismo, la maravilla es una misma... un mismo rollo de película de filmoteca puede tener infinidad de interpretaciones y de historias, depende de dónde se vaya a ver, de dónde se vaya a mirar. Pues sí, porque un poco así es la misma vida. O sea, si tú ahorita nos juntamos a recordar un evento que a lo mejor vivimos los tres juntos, tú lo vas a recordar de una manera, yo me voy a acordar de otros aspectos y juntos a lo mejor empezamos a reconstruir algo que tiene más que ver con esa realidad. Pero cada quien se fija en lo que puede, con lo que le toca fijarse, ¿no? Somos mirones diferentes, entonces evidentemente, inclusive cuando tú intervienes, que son cosas que hicimos con este archivo tan, tan sagrado como es el de la Revolución Mexicana, pues de pronto, eliminar buena parte del cuadro para fijarnos en algo que es solo un pedacito del cuadro, ¿no? Digamos, a lo mejor ustedes están fijando ahorita en un pedacito de este
de este cuadro, de esta casa, y no están viendo otros pedacitos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es consustancial al cine, entonces está padre asumirlo y usarlo todo el tiempo, sin vergüenza, sin pena y sin ningún tipo de asunto. Digamos, yo entiendo que hay ciertos respetos que a veces tienen que ver con cuestiones formales, que sí, tienen algún sentido, sobre todo a veces jurídico o de propiedad, ¿no? Pero pues también si alguien usa algo de una manera creativa y le extrae esa potencia y la usa a favor de una película, pues no podemos más que aplaudirlo. A mí qué me importa si González Iñárritu hizo un homenaje a un cineasta en particular o no, si la película está buena, pues está buena, ¿no? Entonces la verdad es que creo que en ese sentido nosotros sí hemos tenido la suerte de poder un poco explorar, porque la vida nos lo ha permitido, este tipo de trabajo, de trabajar con la imagen ajena y con el sonido ajeno para hacer obras finalmente contemporáneas y personales, porque al final pues somos equipos que estamos haciendo películas hoy, ¿no? Hay mucha gente que lo hace muy bien en México. Jimena, pues está también María José Alós, ¿no? Su autorretrato está hecho a base, a lo mejor, de imágenes de más de 100 películas, ¿eh? Todos directores súper conocidos. Y está creando algo totalmente diferente, porque a través de ese retrato, autorretrato, así se llama, y es un largo, ¿no? A través de eso está creando nada más el autorretrato de ella, sino, podríamos decir, de la mujer, así con mayúsculas, ¿no? El eterno femenino, de alguna manera. A través de una sola obra, construida, y no se nota, por más de 100 cineastas. Lo que se nota es que es una sola historia, desde una sola perspectiva, que es la suya. Eso claro. es lo genial que tiene, ¿no? Claro. Y que por ejemplo, también otra vez, o sea, tomando los métodos desde donde tomamos el archivo. Para mí, otra obra maestra de la apropiación mexicana es Rambo, de Artemio Narro, que lo que hace es agarrar Rambo y quitar todas las secuencias de violencia. Entonces lo que queda es un personaje existencial que camina y camina y llora y se ensangrenta y se llena de sudor. Entonces también un poco lo que decía Miquela Jauregui hace rato, lo que elegimos, extraemos. En el momento que elegimos, estamos extrayendo. Entonces lo que hace Artemio es que toma la película completa, nada más que le quita la violencia. Y queda una cosa existencial monstruosa de una soledad, ¿no? Porque este hombre va solo y sube las montañas y baja y queda en una cueva y no sé qué. Y es una belleza de apropiación. Y está en Rambo, o sea, no lo inventó, o sea, simplemente lo vio. Se llama Rambo Artemio Scott. Por eso, y Artemio lo que hizo fue lograr mirar eso, darse, verlo, ¿no? Y por eso no inventó ninguna secuencia adicional ni... Nada, él simplemente extrajo toda la violencia y le da completamente un significado es diferente. Es fascinante, ¿no? Porque ahí estaba también entonces en la película misma. Entonces eso es lo que es fantástico. La puedes inventar, Miquela. O sea, puede estar en la película misma o la inventas por completo la película claro, misma. Claro, que también se vale. Claro. Cambiándole los diálogos. Claro. Eso es lo divino. O sea, si estamos como en un territorio hasta cierto punto virgen, bueno, todas las artes son hasta cierto punto vírgenes porque otra vez parten de nuestra subjetividad, pero estamos ahorita con el tema, con algo que es un territorio increíblemente exquisito, ¿no? Y regreso a lo mismo, puede ser Cena, el documental que está completamente construido con el material de televisión de este hombre, con una edición magistral, donde ve sus últimas horas en una tensión tremenda y todo está grabando en televisión. Hasta Las cosas mías, que es más... Ay, es que me choca a mí hablar de Las cosas mías, voy a prender la luz y ahorita regreso. No, pero no, que no te choque. Porque mucho del material que trabajas es justamente material de películas caseras, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, ¿no? A mí me da mucha tristeza ver cómo de pronto en La Lagunilla o en Portales, pues hay muchos rollos ahí de película
16 milímetros, de 8 milímetros, ¿no? De películas caseras, ¿no? Que cómo terminaron ahí, porque para mí son muy preciadas las películas que me tomó mi madre o mi padre, o que yo, o lo poco que yo tomaba a mis hijas. ¿Cómo pueden terminar en la calle, ¿no? Echándose a perder con el sol o con la humedad, cosas tan íntimas, ¿no? Ezequiel Reyes Retana, que también. Ezequiel Reyes Retana, por ejemplo, encontró unos rollos ahí, los compró, ¿no? Él se dedica mucho también a crear un archivo, ¿no? De found footage, ¿no? Películas de cine encontrado. Y entre ellos encontró un rollo de que yo lo vi y me dice, oye, creo que esto te puede servir. Esto es, sin duda, es material de alguien de la República Española, ¿no? Y sí, lo estuvimos viendo y era una película de una Navidad, y hay una familia aquí en la Ciudad de México, sin duda, y hay una bandera de la República Española, y encontramos que yo busqué y era hasta el nombre de la persona, ¿no? Era una familia de Mariano Joven, la familia que fue un político importante. Pues, ¿cómo puede terminar las películas familiares de alguien así o de cualquier persona en la calle por 2 pesos comprarlas, ¿no? Me da cierta tristeza. Entonces, el material el trabajar estas películas, el proyecto a mí del Archivo Memoria de la Cineteca Nacional, que empezó, pues, Paula Astorga empezó con ese proyecto, ¿no? Reequipando la Cineteca. ¿Perdón? Con Quizá Terrazas lo empezó, sí. Pero fue ella, fue Paula Astorga, y también una norteamericana, que una mujer norteamericana y que la trajo ahí de especialista justamente en esto, ¿no? Pues es algo importantísimo, ¿no? Y ya tiene una dimensión ese archivo memoria, pues impresionante, porque pues es la memoria fílmica ahora sí de quién sabe cuántas familias mexicanas de todas las entidades del país, de todos los estratos socioeconómicos, de todos los idiomas, o sea, las lenguas, ¿no? Y sigue creciendo día a día, ¿no? Qué bueno que se ha hecho este proyecto. Ese es todo un tema, el crecimiento de este cúmulo, de esta avalancha un poco de imágenes que estamos actualmente. Y que también inquietante, ¿no? Porque por otro lado, por ejemplo, yo la semana pasada tenía que, estaba haciendo un video. Hace mucho que no agarro la cámara y se me antojó. Me encanta también tomar la cámara, me encanta ver a través de la cámara. Y bueno, tuve problemas, la humedad, no sé qué, no agarré la cámara. Entonces yo así de, un reloj se rompe. Claro, claro. Un reloj se rompe. Me lo encontré muchísimo hasta mejor, ¿no? Y hay unos que son sin derechos, además, o sea, que están libres de derechos. Hoy, en este momento, no necesita, o sea, podríamos contar cualquier historia a partir de lo existente. Y bueno, también, otra vez, es una cosa de ecología. Vamos a seguir en esto de imágenes. Perdón por interrumpir, pero ahí hay un tema que creo que sí tenemos que tocar, porque de nada sirve tener eso guardado, ya sea en tu casa, en la Filmoteca de la UNAM o en un mercado en La Lagunilla, donde pueda encontrarse este material, si no se usa. O sea, al final. Claro, yo lo compré, como te digo, yo he sido un coleccionista y he dejado mucho dinero ahí. Claro. En parte es para lo usado, otro lo quiero usar, y lo que no puedo usar, a lo mejor venderlo, así como yo compré a $40 o $100 el segundo, mi negocio ahí de viuda, ¿no? Pues va a ser tratar también de vender material para recuperar una parte, aunque sea mínima, de lo invertido, ¿no? O sea, porque sí, hay películas que sí, te digo, pues me han costado en subastas hasta pleitos en la casa, ¿no? Porque de pronto, ¿cómo pagas tanto por algo, ¿no? A mí me interesa mucho, mucho, mucho lo que dice Miquela. Lo que no vemos no existe. O sea, un archivo que no está vivo es una fosa común. De nada sirve. Estoy hablando de los archivos. Sí. Archivos, no los propios nuestros al cual les podemos echar mano cuando queramos y tal, pero un archivo que no está calificado hasta cierto punto, que no propone lo que está proponiendo Filmoteca, lo que Cineteca propone en programaciones, en ciclos, tal,
es una fosa común, de nada sirve. Claro. O sea, si no echamos mano y hacemos unos archivos vivos, totalmente. No solo estoy hablando a través de la apropiación, estoy hablando de la interpretación incluso en tipos de curadurías. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el tipo de curadurías que hace Filmin Latino, por decir, como ejemplo. El Día de las Madres, ¿no? Y entonces está hasta Profundo Carmesí. Claro. O sea, ¿cómo catalogamos para darle una lectura al archivo también a partir de... miradas. ¿Cómo se me ve esa luz? Bien, muy bien. Ok. Ahorita está un poco dura, pero ya. Cualquier luz hace que se te vea bien. A ver, Miquela, tú sí sabes de fotografiar, tú también. Juan Paco también sabe. No te creas, aquí lo que pasa es que tengo la luz que ahora sí que no hay más, no puedo hacer más cambios. Ahí estoy muy bien. Pero estamos bien. Lo malo que no nos va a quitar esta luz 10 años o 15, ese es el problema. Pero bueno. Pero ese es otro tema muy padricísimo, o sea, cómo reinterpretamos los archivos también a partir de las programaciones, de las curadurías. Bueno, pero ves, ahí otra vez estamos en el terreno de quiénes son, cuál es la sociedad que es dueña o que se relaciona con esos archivos. Es decir, si tú tienes un país que tiene esta cultura, puede, en un momento dado, tiene este interés y por lo tanto sabe disfrutar de este patrimonio, pues entonces que la UNAM exista y que hayan hecho toda esta... tantos años de trabajo para preservar, bueno, primero para rescatarlo, para preservar, y esto, la misma Cineteca de Independencia. Ya también la UNAM, ya también está haciendo lo de archivo memoria. Bueno, pues ya son dos, tanto Cineteca como la UNAM, Mimoteca. La UNAM se creó. Archivo memoria también cambió con la historia, porque archivo memoria, lo que era fascinante es que era la historia no oficial, porque eran las historias privadas. Hoy estamos inundados de historias privadas, es así de cállate. Sí, bueno, por eso, está bien, todo tiene su... Nunca es suficiente, ¿eh? Nunca es suficiente, porque cada historia es única, ¿no? Bueno, pero lo que sí es limitado es el tiempo, entonces hay un momento en que sí hay saturaciones de ciertas cosas que obviamente hacen que otras cosas no tengan espacio, digamos. Pero lo que sí creo es que la UNAM, en ese sentido, bueno, en nuestro país afortunadamente sí ha tenido esta vocación, esta sabiduría cultural de conservar estas cosas y de usarlas, porque justamente fue el rector de esa universidad el que nos dio la luz verde para poder intervenir su sacrosanto archivo, ¿no? Digamos, de una manera bastante, bastante libre, ¿no? Ya hace muchos años había habido un experimento de esto con la serie de los lustros. Los lustros. En la época en que Entonces, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que los argentinos se lamentaban muchísimo de que pues había desaparecido casi todo su cine silente. En fin, aquí afortunadamente tenemos estas instituciones que han logrado rescatar eso, a pesar de que hemos tenido accidentes tan brutales como ese incendio de la Cineteca. Pero lo que es al final más importante es esta vida alrededor de los archivos, que es la que hace que les da sentido en el presente, ¿no? Y por lo tanto construir futuro también. O sea, hay gente, que haya gente usando los archivos, pues veo que cada vez hay más. O sea, hay mucho más interés en las nuevas generaciones y lo van a usar como ellos decidan, es decir, van a inventar sus propias fórmulas. Sobre todo con relación a todo este cúmulo de material que se está generando con esta tecnología que nos permite tener todos, muchos megas de memoria, donde tenemos cantidad de imágenes de todo tipo, en movimiento y con sonoras. Y bueno, hay toda una complicación en cómo procesar todo eso. Es decir, son realmente muchísimas, muchísimas horas y horas y horas de material que nadie puede jamás ver. Digamos, no habría, no alcanzaría. Solo estos algoritmos de las computadoras pueden en un momento dado enfrentarse a ese cúmulo de información, ¿no? Y obviamente, pues esas son miradas robóticas, que casi todas son comerciales. Estamos viendo todo esto desde el presente y no sabemos esto en 30 años, esas imágenes son 40 años, ¿cuánta información puede ser útil para la gente que está allá? Seguramente. Darse lo que somos nosotros en este momento. Pero lo que decide finalmente la circunstancia. Es el algoritmo, es decir, es lo que rige a Facebook o a las redes, en fin, son no tanto los intereses de las mismas, de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es así, pero afortunadamente nosotros sí tenemos en este país mucha gente que sí tiene una mirada
y tiene una sapiencia cultural como para conservar algunas cosas. Y por eso, bueno, ahora estamos con este ya que estamos en un programa donde es la academia la que nos cita, pues estamos en esta lucha un poco porque no se pierdan estos apoyos a esta actividad tan importante para seguir creando sentido y seguir creando conocimiento artístico para el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que en este momento, nos quedan pocos minutos, como unos 10 más o menos, pero entonces yo les pediría que cada uno de ustedes fijara como alguna idea. Yo lo que quiero señalar es que en esta época en que, no sé, la gente con varias comorbilidades, digamos como yo, pues no tenemos, vamos casi con pánico a la calle, y mucho más si agarro una cámara, porque luego cómo la desinfecto, o cómo me desinfecto. Entonces, meterla a la regadera no creo que sea buena idea. Entonces, pero se nos olvida que a lo mejor adentro, que la historia que está pasando ahora y los grandes dramas y las grandes historias no están pasando en la calle, están pasando al interior de las casas, de los hospitales, también a lo mejor en las calles, porque la gente dejó de vender sus productos, ¿no? A lo mejor tiene que cerrar su empresa, su cafetería, su negocio, su librería. Pero los grandes dramas no se están, o sí se están, cubriendo, y mucho de esto puede ser a partir de las imágenes que se pueden generar cada uno de nosotros en nuestros espacios, por chiquitos que sean, ¿no? Hasta por Zoom, ¿no? El único que sé que está más o menos haciendo algo sobre esto de la pandemia concretamente es Juan Carlos Rulfo. Y no sé si vaya a incorporar imágenes, seguramente, como todas se vuelven casi autorreferenciales, todas las películas de Juan Carlos, ¿no? Pero ahí sí está, sí, es como se están comunicando, por ejemplo, gente con sus familiares que están internados, intubados, etcétera. De alguna manera somos cronistas, Miquela, yo creo. Pero mira, yo ahí quisiera decir una cosa, porque evidentemente tenemos como decíamos hace rato, el tsunami de las imágenes y de los sonidos. Por las redes circulan millones y millones de minutos de pietaje sobre todas estas cosas, pero ahí es donde justamente es importante hacer subrayar el papel justamente de este compilador, de este cineasta que tiene que articular las cosas para darles un sentido. Porque, digamos, esta curaduría, esta mirada que agrega, la de Juan Carlos o de quien sea, es decir, tiene que haber tiempo, capacidad de reflexión y este metabolismo artístico, digamos, que requiere, pues, ciertos insumos como el tiempo. Y obviamente el tiempo, pues, implica que también tengas a lo mejor manera de comer para poderte dedicar a trabajar en estas cosas, ¿no? Entonces, justamente creo que ante la cantidad enorme, el reto enorme que implica esta profusión, digamos, abrumadora de imágenes y sonidos, justamente el proceso de apropiación, digamos, social, este metabolismo social que implica la revisión y el darle un sentido, articularlo con un sentido humano, para que tenga sentido para los demás, pues se requiere a personajes muy especializados que tenemos que seguir formando, cineastas, justamente artistas, en general, pero sin, muy particularmente a cineastas, ¿no? Entonces creo que, bueno, en ese sentido sí creo que si no vamos a sucumbir un poco a la falta de sentido, porque llega un momento en que todo pierde sentido por acumulación, digamos, ¿no? Todo es igual, es lo mismo, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Totalmente de acuerdo, porque además pues ahorita, pues con la noticia de que la gran mayoría de la humanidad es cineasta, ¿no? Hay muy poquitos que no son cineastas y los únicos que no son cineastas son los artistas contemporáneos que siguen sin usar la cámara para hacer las cosas. Pero de ahí en fuera la humanidad completa es de cineasta. Bueno. Todo el mundo está con una cámara en la mano, todo el mundo está decidiendo, mostrándonos sus vidas, y por eso me dio risa ahorita cuando dijo que el único es Juan Carlos Rulfo, cuando, bueno, la humanidad completa está en eso. Y creo que estamos en un momento donde bueno, uno, el archivo que significan las redes, a mí me da mucho vértigo la parte como no táctil, la parte de perder la memoria, me da mucho vértigo también el archivo que es un océano, que es ahora las redes.
me da mucho vértigo lo que tú dices, Miquela, de es tanto, tanto, tanto que es nada, no más, 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 igual a cero, ¿no? O sea, no sé, no sé nada de matemáticas, pero ¿cuál es? También por eso mi pregunta de, o preocupación, no, preocupación no, pero sí pensar en un futuro sin autorías, donde los que nos podemos llamar cineastas porque fuimos a la escuela, porque tenemos una intención, no acabemos siendo igual, exactamente igual como los memes, que son absolutamente fantásticos en la gran mayoría de sus casos. Algunos. Como, bueno, no sé si en la gran mayoría, pero son fantásticos. O el mashup, que es lo que están usando los jóvenes para que es exactamente el cine de apropiación. No, toman todo este cúmulo de imágenes para hacer su propio discurso. Entonces creo que estamos en un punto donde si hacemos esta misma plática en 2 o 3 años o tal vez menos porque el mundo va bien rápido, pues vamos a tener aquí a un millón de colegas, ¿no? Que ya están ahí, pero tal vez no están ahorita aquí con nosotros porque uno tiene su currículum. Pero mira, de todas maneras, yo me acuerdo de un maestro que siempre nos decía que todos teníamos, era muy fácil tener una de estas, pero esto no nos hace escritores, digamos, evidentemente. Claro. Y hay mucha información médica, pero eso no nos hace doctores, porque en la red puedes ahorita escribir cualquier cosa, va a haber millones de respuestas. O sea, la verdad es que sí tiene que haber una conciencia muy clara, y yo con eso quisiera cerrar mi intervención, de que si este país, justamente que tiene estos archivos y que tiene tanta historia cultural, muy particularmente en la cultura cinematográfica, tiene que seguir formando gente de una manera, gente que requiere una formación muy sofisticada, que son realmente necesarios para procesar, son como enzimas sociales que requieren procesar lo que nos está pasando. No nomás de la manera más obvia, ¿no? que es la que puede hacer un robot de estos con algoritmos, sino de una manera humana, es decir, una manera sofisticada, compleja, que es la de un artista, ¿no? Y esos artistas requieren una formación compleja que lleva tiempo, no se pueden improvisar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí quiero que ahorita que estamos en muchos están estudiando cine, es la carrera que a mí la gente más sorpresiva es así de, bueno, ¡ay, qué padre! Pues todos, o sea, cuando uno dice que en Argentina hay 8,000 muchachos estudiando cine, dices, bueno, qué barbaridad, ¿no? Tú lo sabes muy bien, cuando fuimos algunas de estas escuelas, ¿no?, que son masivas, pero bueno, ahí siguen y sigue habiendo, igual que hace 20 años, otros 8,000 en este momento estudiando, porque hacen falta. Entonces, así yo digo, yo sí creo que es muy importante que eso no se pierda de vista y no se pierdan los apoyos a estas instituciones que forman gente. Y como todo, también todos, o sea, como seres humanos, lo que somos animales narrativos, ¿no? Todos, digo, te sientas en un restaurante y el de al lado está contando lo que hizo el fin de semana, algunos mejor que otros. Claro. Pero sí, regresando a los archivos, yo celebro los archivos vivos, con todas las libertades que eso significan, desde la ilustración hasta lo incómodo que puede ser la reinterpretación de imágenes y todo lo que tenga que ver con esa libertad, ¿no? De no poner reglas a lo que es asomarse a un archivo. Palabra clave, libertad. Sí. Yo diría, para mí sí es muy importante rescatar la autoría, justamente. A mí siempre me inquieta desde dónde está esta imagen, quién la produjo, con qué intención, desde qué perspectiva me habla. Al contrario, justamente, y lo que sí me asusta son los algoritmos, porque los algoritmos son los que deciden finalmente qué vemos o qué no dentro de ese universo, ¿no? Claro. Normalmente los algoritmos están manejados por el comercio y no por criterios, ¿no? Por la gente que quiere vendernos algo. Por eso yo creo que cuantas más voces, pero claras, ¿no? Porque luego se nos vende algo como, por eso estamos también la infodemia, ¿no? Etcétera. Entonces sí importa mucho quién dice qué, en qué momento y para quién, ¿no? Como alguna vez estudiamos en comunicación. Pero bueno, a lo que no hay que olvidar es que hay que asumirnos como artistas y que parte del trabajo del artista es pues crear o recrear con nuestro trabajo cada vez el mundo, ¿no? El que vivimos, y esperamos que un mundo un poquito mejor. Sin duda, lo han hecho ustedes, ¿no?
Claro, pero hay otros muchos artistas que los archivos X y Mariana Abramovich y todo eso, pero bueno. Perdón. Te decía que este país ha sido rico en artistas, afortunadamente, y eso no lo podemos perder de vista. O sea, sí necesitamos generar, seguir generando conocimiento artístico para sobrevivir como país. O sea. Sí. Sí, y el mismo barro que sirvió para hacer esas imágenes, pues puede reconvertirse en barro, como lo has hecho, Miquela, para hacer nuevas maneras de ver pues la revolución o el momento de hoy que vivimos. Pero digo, si algo me asusta es la palabra algoritmo, porque inmediatamente yo pienso ahí en el Mago de Oz, ¿no? Y en en Big Brother y todo esto. Entonces, pero bueno, creo que nos están ya casi. Yo lo que quisiera es. Creo que ya se nos terminó el tiempo filosóficamente. Se nos terminó el tiempo ya. No, esta es una frase fatal. Pero, yo no me voy a ir en toda la noche. Pero bueno, yo lo que quiero es darle, no sé por qué me invitaron a mí, porque realmente lo estaba haciendo muy bien Mariana Gándara, está Roberto Fiesco, la propia Guadalupe Ferrer, no sé, pero bueno, agradezco mucho el que se me haya invitado aquí a estar con estos dos compañeros que quiero, que respeto, que admiro desde hace muchos años, y les consta que les he dado pruebas de esa admiración. Entonces, para mí ha sido un enorme honor estar con ustedes este rato. Y solo quiero agradecerle, pues eso, a Cultura en Directo en UNAM, a la Academia, ¿no?, de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca, que también ha sido muy generosa conmigo, ¿no?, y a la Cátedra Bergman, y en lo personal, a Guadalupe Ferrer y a Hugo Villa, ¿no? Pero no sé qué quieran decir algo más de despedida, Miquela y Jimena. Yo nomás suscribo lo que acabas de decir. Obviamente, cariños para todos, son todos gente, instituciones muy queridas, sin duda. Bueno, pues en eso quedamos. Coman frutas y verduras. ¿No? Que esto también está, este rescate de la tertulia que están haciendo desde la. Inspirados en esa casa que sucede, la verdad es que sí, eso es una de las cosas que tampoco podemos perder. Ver a nuestros amigos, estar con ellos y compartirlo con los demás. Eso es lo que pedía Guillermo Tovar de Teresa, y la última vez que lo vi justamente fue en Casa Buñuel. Yo organicé una tertulia con él y con el padre de Julián Pablo, hablando de Buñuel, en la Casa de Buñuel. Murió 2 días después. Y también Julián Pablo. Lo que decía era rescatar la tertulia. Este formato es sensacional para esta época. Pues gracias a todos, gracias Jimena, gracias Miquela. Gracias, y viva, viva, viva nuestra memoria, porque un país sin memoria, ¿a dónde camina? Pierde rumbo. Así es. Que viva nuestra memoria fílmica y toda. Sí, exactamente. Que los amo mucho. Patricio Guzmán también, ¿no? Un país sin memoria es como un álbum de familiar sin fotos, ¿no? O algo así. Por ahí va. Yo siempre me voy a los mexicanos porque soy una nacionalista, pero en el mejor sentido. Siqueiros, no podemos dar un paso hacia adelante si no ponemos un pie en el pasado. Tú lo sabes mejor, Mica, tú hiciste ese trabajo fantástico de Siqueiros. Pero sí. Te digo que este país ha tenido unos superartistas desde hace mucho tiempo, desde hace 30 siglos, como decía aquella. Pues ya lo tenemos que cerrar. Así que 3, 2.